Al ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega se le atribuían secretos capaces de hacer temblar a más de uno. Su muerte en la noche del lunes provocó incertidumbre en los familiares de los desaparecidos y asesinados del periodo militar, que ven ahora más difícil hacer justicia. Noriega se llevó parte de esa verdad, no total, porque Noriega no es el único que mató, no es el único que asesinó. Este capítulo eh, eh, para nosotros no se ha cerrado eh, para nosotros los familiares de Panamá, de lo que fue la dictadura militar. Noriega purgaba tres condenas de 20 años cada una por la desaparición de opositores bajo su régimen entre 1983 y 1989 pero también estaba acusado por otros crímenes ocurridos mientras dirigía los aparatos de inteligencia y era mano derecha del líder nacionalista Omar Torrijos, quien alcanzó el poder tras un golpe militar en 1968. La gran duda es ahora si alguno de sus secretos saldrá algún día a la luz.